Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Hipiano Podcast. No sabemos el número, pero este es el episodio luego de la entrevista de Dante, alias Máximo Romero. Si no lo ha escuchado, vaya a escucharla porque ahí usted va a juzgar usted mismo de las razones por las cuales razones, motivos y circunstancias dio ese paso. Pero lo importante es que le queremos, nada va a cambiar entre nosotros, una amistad genuina, independientemente de las malas decisiones que pueda tomar en su vida. Hey, estamos aquí para apoyarle. ¿Pero por qué malas decisiones? No, tú sabes cómo es. Señores, en el día de hoy nos acompaña una amiga que aprecio, que de verdad que le tengo una admiración de verdad fuerte. Claudia Taboada, ella es directora de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre muchos otros oficios a los que ella se dedica, entre ellos la, ¿se puede decir? Apicultura, ¿no? Apicultura. Apicultura. Sí. Claudia, bienvenida. Gracias. A Hipiano Podcast, gracias por aceptar la invitación. Para, no le vamos a una entrevista, vamos a hablar, vamos a fluir aquí. Vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad. Yo voy a hacer un... Ah, bueno, Julio lo va a decir. Yo no lo quería decir porque me daba cositas. No, tengo miedo. Lo que pasa es que la semana pasada estábamos bajando, creo que saliendo de aquí, y todo el mundo sabe aquí que pusimos en ejecución, que no lo hablamos en el episodio pasado, que estábamos en búsqueda de la Hipiana. Y han tallado muchísima gente, creo que nos hemos acercado a alguna de ellas. Pero a raíz de cosas que han pasado aquí, yo decía, incluso antes de que se juramentara Dante en el Partido de la Liberación Dominicana, gracias, que necesitábamos increíble una fémina que represente, ¿verdad?, la mujer en Hipiano. La cuota en Hipiano. Y que sea el PRM. Entonces, cuando Iván estábamos bajando, que me estaba dando una bola, creo que tú lo llamaste, y pues, es una amiga mía que trabaja, y digo yo, y es PRMista ella, y sabe de eso. Yo dije, invítala la semana que viene. Vamos a ver qué tal. Bueno, señores, fue un placer. Muchas gracias por el espacio. O sea, que ella no es la próxima Hipiana. Yo estaba, no estaba enterada tampoco, pero vamos a ver qué tal. Claro, y si la convencemos. Yo le dije a ella, mira, vamos a fluir. Lo que sí es cierto que desde hace un par de semanas... Ey, podcast. Ey, vamos a fluir, ¿verdad? Desde hace un par de semanas, yo quería invitar a Claudia porque nosotros tuvimos, bueno, un evento que ya yo hablé un poquito de él, el tema de sargazo, y ella fue la coordinadora general de esa actividad. Y bueno, ella, si hay un expertise de ella de todo ese tema de medio ambiente, entonces yo dije, sería interesante que ella viniera y participara. Atención, con Miguel Seara Hatton. Sí, amiguito de aquí, de Claudia también. Okay. Pero bueno, señores, ¿cuáles son los temas de hoy? Bueno, primero un saludo a mi compañero de partido, hermano. Mi hermano Máximo Romero, Dante. Que todavía disentimos. Yo estoy como viviendo una pesadilla. Qué bien le queda el amarillo. Te queda muy bien, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, sinceramente. Sí, sí, brillante. Un buen momento para utilizarlo. Excelente momento. Además, ya están circulando los videos tuyos con las canciones del PLD. Y la verdad es que te sientan bien. Te sientan muy bien. Asumimos. Que reconocerlo. Asumimos. Quedó bien esa foto. El Partido de la Liberación Dominicana es el partido de mayor crecimiento del escenario político. No, tiene un espérate, candidato. Pero que espérate, es el espérate, que tampoco van a convertir este podcast en una propaganda del PLD, se equivocaron. Vamos con los temas del día. ¿Pero qué es esto? No, te equivocaste. Sí, bueno, arranca con los amigos de la Cámara de Cuentas ahí que. Bueno. Les confirmaron, parece su. No lo han confirmado. Político. No, es bueno que la gente sepa que se designó una comisión de investigación formada por varios partidos, ¿verdad? Mayoría PRMista. Y está esa bien comisión, heterogéneo el, sí, pero hay que decir comisión. Que la mayoría es PRMista por lo siguiente. Luego de hacer las investigaciones y de las entrevistas que se hicieron, que fueron a puerta cerrada, la comisión de investigación recomendó al resto de los miembros de la Cámara de Diputados que se haga el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Digo lo de la mayoría PRMista porque, curiosamente, los que votaron a favor del juicio político fueron todos los PRMistas que estaban presentes. Y yo te pregunto. Y la oposición, es decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo y los demás. Dos en contra. Dos votaron en contra, incluyendo a José Horacio, que justamente acaba de publicar un comunicado donde dice que él no ha tomado una decisión porque los elementos que se vieron en las investigaciones no son suficientes para él decir si sí o si no debe haber un juicio político. ¿No será que el PRM se cansó de su propia Cámara de Cuentas? Es mi pregunta. ¿Le convenía al PRM que esa Cámara de Cuentas sea disuelta? Eso pienso, porque le ha dado tanta agua a beber. Es bueno que la gente recuerde que primero comenzó la acusación a Yanel, que es el presidente, por acoso sexual.
Eso fue a la Procuraduría. Luego vinieron los líos internos. Le dicen de que el fañoso allá en Cámara de Cuentas. Tenía actitudes fañosas. Y no porque tenga gripe. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Sin ánimo de... No quiero ni defender ni criticar a nadie. Pero realmente hay instituciones como que tienen una especie como de FUCU. Y yo creo que la Cámara de Cuentas es una de ellas. Es difícil ahí porque... Los últimos 30 años ha tenido Cámara de Cuentas... Ha tenido pocas luces. Quizá Lizelot Marte de Barrios. Lizelot Marte. Sí. Pero eso hace cuánto. Hace como 15 años. De hecho, Lizelot dijo cuando era presidenta de la Cámara de Cuentas que con el dinero que se ha robado, con el dinero del erario que se ha robado aquí, se hubiese podido construir otra isla igualita. El nuevo Dante. No, tú porque estaba en el celular ahora, pero el tipo le hizo una payola al PLD que yo tuve que echarle un boche casi. No, pero él es una crítica que le está haciendo. Discúlpeme, que realmente le estaba respondiendo a una de las jóvenes que entrevistamos diciéndome que no va a poder ser parte. Y para colmo lo dice aquí en vivo. No, lo que pasa es que... Pero ella diciéndote a ti o tú a ella. No, porque lo más seguro, ella esa joven, muy talentosa, lo más seguro, uno de sus safe place aquí era Dante, que era del PRM. Digo, pero fue ella que te dijo a ti que no podía. Sí, fue ella que me dijo. Bueno, pues la cuestión es que habrá que ver si la Cámara de Cuentas, si la Cámara de Diputados en este caso, procede con el juicio político, porque... Sí, porque ahora va al Pleno. Donde y el Pleno no está obligado a esa decisión. Sí, pero si tú dices que la mayoría... A que fue la que acató al sí al juicio político para el informe favorable para el juicio político que va al Pleno. Entonces, ¿por qué? Porque se pudiera ver que es una línea del partido. Claro, yo pienso que es eso, que el PRM se cansó de su propia Cámara de Cuentas, que no le cumple, que lo que le está metiendo en varios inconvenientes, que incluso los informes de auditoría ponen en juego ante los informes que han salido. Ponen en juego los informes que han salido, claro, que son en los que están sustentados todos los casos que se están ventilando por corrupción en la justicia. Totalmente. Y a propósito de informes, la Contraloría General de la República hoy dio a conocer que publicó en su página web los informes de auditoría interna que ha hecho a un conjunto de instituciones, que lo había anunciado el presidente de la República, le había dicho que eso se iba a hacer público, etcétera, etcétera. Pero, por lo menos esta mañana, el primero que se leyó fue el del Cuerpo de Seguridad Presidencial y está plagado de las mismas inconsistencias que se le atacan a los de la Operación Coral, por la que los de la Operación Coral están presos. Uh-huh. O sea, lo mismo que la Procuraduría General de la República presentó como acusación a los miembros de la Operación Coral, los que están en la Operación Coral acusados, son las mismas irregularidades que se le están presentando ahora a los que están actualmente en el CUSEP. No he leído el informe, la verdad, pero lo que se ha escuchado, no, porque eso fue ahorita prácticamente, lo que se ha escuchado que es hasta 2021. Sí, es la primera y el primer informe que se hizo, que comprendía desde septiembre. ¿Lo leyó? Desde septiembre. No, porque yo leí, obviamente, comenté mil cosas, yo leo como entre líneas, alguna cosa que, pero cuando... Y una pregunta, ¿quién era presidente del 2021? No, obviamente. No, ahora, cuando tú llegas, también hay un proceso para hacer ciertos ajustes. Si es 2021, ahora tú me dices que al 2023, que habría que ver, mira, todavía persiste cierta cosa, tú dices, bueno, hay un problema. Pero si es 2021, hay que ver. También hay un problema. Claro, hay un problema, Fran, pero no es lo mismo tú desarticular todo lo que se armó en 16 años de corrupción en 12 meses. Perdóname, porque ¿qué hay ahí? Es lo que yo, cheques, es lo que yo pienso. Cheques sin... No he visto el informe. Cheques sin soportes. ¿Eso es lo que hay ahí? Empresas ganando procesos con cuyos dueños son parte del Estado también. Eso es lo que está ahí. Y eso tú tienes que hacer un cambio extraordinario para no decidir por ese oferente y decidir por otro. Yo pienso que no. Desconozco el informe. No, o tú haces un cheque y no le pones los soportes de lo que se hizo. La gran deuda que va a tener el Partido Revolucionario Moderno es que tuvo la oportunidad de gestar todos los cambios necesarios y simple y llanamente se ampararon siempre en el COVID y en la guerra de Europa. Y en la inflación a nivel mundial. Bueno, cambiando un poco el tema. Sí, porque... Claudia, que está aquí con nosotros. No, porque no hemos leído el informe. Es injusto estar aquí nosotros como oyéndolo usted acabando con el gobierno. Tú. Iván, hace una semana íbamos a hablar de Duel Sargazo. Uh-huh. Y teníamos un invitado pautado que, dicho sea de paso, quedó mal ese invitado. No, ¿quién fue? No lo menciones, pero teníamos un invitado, amigo de Dante. Sí. Y no pudo venir y por eso se vio interrumpida. Yo creo que está la solicitud para invitarla a ella, que lo habíamos hablado. Nosotros incluso teníamos una junta en el malecón
en los Reales Colmados, valga la cuña, muy bien, muy duro ese sitio. Saludos a Bonnie. Sí. Pero, las atenciones. Pero creo que las personas se habían quejado de del mal olor del sargazo. Yo, dentro de toda mi ignorancia, me gustaría... De hecho, Iván llegaba tarde a la conferencia por eso, porque decía que el mal olor... Me gustaría que, por ejemplo, a la persona como yo, que nos la tiene que dar con cucharita, si tú pudieras darnos un sargazo... Y a raíz del reportaje de Nuria del sábado, creo que fue este sábado, no sé si el anterior, que hicieron un estudio y arroja que tiene una bacteria que se llama que come carne, ¿verdad? Sí, ok. Eso, lo primero que yo entiendo es que tenemos que tener un poco de conciencia y responsabilidad también con el hecho de que sí son bacterias que se encuentran dentro de las muchas cosas que se encuentran en el sargazo y que viven en el sargazo o se producen a raíz de la descomposición del sargazo, que presentan un riesgo para la salud humana. Tampoco es, como te dije ahorita, que no es que la bacteria te va a brincar encima ya porque te metiste en el agua y ya, fin. Tú te vas a morir. O sea, que Julio puede seguir bañándose en su playa con sargazo. Bueno, si tiene alguna que otra herida, pudiera pasar una contaminación. Pero Wellington no se bañó en Boca Chica, la playa estando contaminada. O sea, lo que digo es que no es una cosa así tal cual de que simplemente porque te metiste en el agua y ahí había algo de sargazo en descomposición, necesariamente tú vas a tener una contaminación por una bacteria come carne, como se le llama. ¿Excedió Nuria entonces? No, creo que no es decir excederse, es una realidad. Lo que quiero expresar es de que tampoco hay que generar, a veces por el desconocimiento, generamos un pánico. Entonces, es importante que tengamos un poquito también, leamos un poco más y veamos que las cosas no son tampoco blanco o negro. Esos son términos absolutos que no aplican para algo que es tan variado, tan amplio. Los métodos de recolección que se están utilizando en las costas de la República Dominicana no dañan y erosionan la capa de la arena de la playa. Ya de por sí, por el conocimiento y la experiencia que tenemos, ya se están utilizando metodologías que ayudan a no impactar de manera negativa el ecosistema costero, dígase las playas, la arena y demás. Pero sí, antiguamente estábamos... Incluyendo los vehículos que compró David Collado, que entregó en Boca Chica. Estos tienen un menor impacto. Eso no deja de tener impacto, señores. Eso es maquinaria en la playa. O sea, eso vamos a tenerlo claro. Pero sí tiene mucho pero menor impacto. Pero si tú la recoges en el mar, en el agua, no tienes ese impacto de la arena. Pero tienes un gran costo. De la migración de la arena. Tienes un gran costo. Y una pero cosa ¿y qué es lo costo que ya llegó? Tiene tener, y no tener tienes... la arena y el costo y el pero costo. Pero espérate, si tú no tienes la capacidad, ecológico. ¿Cuánto tú necesitas de barcos, de personal y de demás para tú recoger todas las toneladas de sargazo que hay en el mar? Gracias. O sea, siempre va a llegar sargazo a la arena y siempre vamos a tener que una parte recogerla. Para eso se han puesto barreras, para impedir que esa gran cantidad llegue masivamente. Se hace recogida y recolecta en el mar, se hace recogida en la playa, porque el problema no es simplemente que es un parchecito de sargazo que llega. O sea, eso es irrealista. O sea, claro, lo ideal es lograr un método de recolección y de aprovechamiento recogiéndolo desde el mar. Mira, sin impacto en la vida, en la fauna que hay marítima, ¿no? En el marco de esa reunión que se realizó en la Cancillería, que entiendo participaron varios países de la región, ¿verdad? Sí, Gran Caribe. No sé si Gran Caribe incluyendo México, Caribe sí, mexicano, claro. Caribe colombiano, sí. Caribe Gran Caribe, representación de todos los países que constituyen el país del Gran Caribe. ¿Hay algún país que tenga, que haya tenido alguna solución más viable que la nuestra que nosotros pudiésemos aplicar? ¿O todos están en las mismas condiciones de, bueno, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que hacemos, que hacen, como lo que presenta Dante, que dejan otros daños, pero que hay que hacerla porque no hay de otra? Okay, mira, ¿a quién podemos seguir en esto como ejemplo? Vamos a dos cosas. El problema del sargazo no es un problema que vino del año pasado ni de este año, porque ahora que nos huele, ¿no? Esto tiene desde el 2011, y de por sí el sargazo es parte esencial del ecosistema marino. O sea, hay un mar del sargazo protegido por una organización internacional en la parte norte atlántica. Se llama el mismo mar del sargazo. El problema no es el sargazo, es el florecimiento masivo del sargazo. Dígase que ya llega una cantidad que es incontrolable. Siempre ha habido sargazo, lo que pasa que antes era tan chin que uno no se daba cuenta. ¿Tiene eso que ver con el uso abusivo de fertilizantes? Eso es una de las teorías que se ha dicho que puede ser causante, viniendo nutrientes vertidos desde la Amazonía brasileña, también desde el Congo. O sea, que es un problema transatlántico. Que yo lo mencioné las semanas atrás y me dijo, ¿cómo de la Amazonía? No, porque tú dijiste que venía desde allá. No, que tenía que ver los fertilizantes utilizados en la agricultura.
Él no lo supo explicar. Repítelo de nuevo. Los fertilizantes utilizados en la Amazonía. Mira, discúlpame, Claudia. Es que es real de que hiciste quedar adelante como un ridículo. Claro, porque él dijo que el sargazo viene de Brasil. Yo le dije que no viene de Brasil. De las Amazonas. Yo dije que era parte de la tala indiscriminada, de la siembra indiscriminada que se está haciendo y que Bolsonaro fue parte de eso. Sí, es verdad. Realmente lo que podemos decir es que el uso indiscriminado de fertilizantes en la agricultura, esas aguas residuales de ese proceso agrícola que se vierten en los ríos, por ejemplo, como la Amazonía, donde desembocan los ríos, en el océano. Entonces, ¿qué produce eso? Una sobrealimentación del sargazo que hace ese florecimiento masivo. También, por ejemplo, el polvo de Sahara lo hace que haya más fertilizante florecimiento natural. Sí, está el tema también de que se está estudiando también el tema del cambio de la acidificación de los océanos, la temperatura, o sea, todo el tema cambio climático y océano. Y el polvo de Sahara, no sé si lo mencionaron. Sí, ya lo mencionó. Sí, y tú lo repetiste. Que yo quiero también. En el mix. Tienen que ponerse a ver documentales y dejar de estar viendo series en las plataformas. Dije que son section, Iván. Son duras. Vean documentales también. Yo siempre he recomendado aquí la Dolce Vele. Señores, es increíble la cantidad, la DW, claro, díselo. De Alemania, la televisión alemana, la cantidad de buenos insumos que hay en ese que está en YouTube gratuito. Sí, tiene muy buenos documentales. Sí, yo me tiré uno de Deng Xiaoping, tenemos que hablar de eso. Muy duro. Estamos coincidiendo mucho. Dale. Claudia, ¿hay alguna luz al final del túnel con respecto al tema del sargazo? No, espérate, ya no me respondió. Okay, ¿hay algún otro país al que podamos ver que esté haciendo algo que nosotros no estamos haciendo? Entonces vuelvo a, como este problema tiene desde el 2011, estos florecimientos masivos, y México fue uno de los primeros países que empezó a hablarnos y a alertarnos sobre la problemática. Yo creo que el primero, si no me equivoco. Ellos tienen avanzado mucho en investigación, en posible uso y todo. Tienen más fondos también. Sí, el problema está realmente, no es que haya una falta de soluciones y de uso, el problema es la escalabilidad y industrialización de estos procesos para realmente hacerlo rentable y atractivo para inversionistas a gran escala. Lo que te puede usar quizá el tema del sargazo, el poco que se puede usar para hacer ladrillo, para biofarmacéutica, para lo que sea. Cosméticos. Exacto. No va a resolver la gran cantidad de sargazo que hay. O sea, esto no es una tonelada, no. O sea, esto es un montón de sargazo a unos niveles incontrolables. Se está hablando también de fertilizantes. De hecho, aquí, junto con INTEC, hay unos profesores, unos científicos que están viendo la posibilidad de crearlo biomasa para hacer fertilizante con ello. Y de hecho, hay unas plantaciones de banano en Mao que está en la fase experimental y se dice que están un 20, los que están regados con fertilizante en base a sargazo tienen un 20% más de crecimiento que con fertilizante normal. Pero para eso tú tienes que crear una cadena de valor del producto, o sea, obviamente de que sea rentable la recogida, el procesamiento y el uso de este sargazo, y también crear la conciencia, por ejemplo, si va a ser como fertilizante, entre los agricultores, de que esto es una opción y tiene que ser viable económicamente, porque un agricultor nunca te va a preferir un producto muchísimo más caro. No, digo porque es ecológico. Una pregunta, ¿cuánto estamos invirtiendo para solucionar ese tema? Porque te hago la pregunta por lo siguiente. Cuando la playa se llena. Así como hizo falta hacer una gran inversión como la autopista del Coral para desarrollar Punta Cana, que fue vital, yo creo que en términos del sargazo, si nosotros no hacemos una cuantiosa inversión, lo que vamos a perder es mucho. Porque el turista que ve una foto de una playa limpiecita, paradisíaca, eso es lo que lo atrae aquí. Claro. A la mayor parte, ¿verdad? Ahorita viene a Boca Playa. Desde que llegue uno y vea sargazo, ese se lo dice a 10, no vaya que eso está lleno de sargazo, eso no es así. Porque y no hay explicación en las noticias. No hay explicación, por lo menos el desplazamiento, porque es en la zona del mar Caribe. Si tú vas a Puerto Plata, no hay sargazo. Pero ha habido en el norte también. Bueno, pero este año ha habido muy poco. Donde sí hay menos ese del lado Atlántico. Puerto Plata está en el Atlántico. Sí, pero tiene por ahí llegó Colón. Tiene los dos. Tiene de los dos. Mira, de que el sector privado y el sector hotelero sobre todo ha invertido muchísimo en tema de barrera de recogida y demás para lograr mantener. Por cada millón de dólares que ellos ponen, nosotros ponemos un millón como pueblo, ¿verdad? Como gobierno.
Entonces, hay un fondo que incluso durante el evento que celebró el Ministerio de Turismo se dijo que al momento de recaudar el fondo se dieron cuenta de que no era suficiente para hacer frente. El tema está de que se han hecho grandes inversiones para mantener nuestras playas limpias y atractivas a turistas. Por eso podemos seguir diciendo que el turismo sigue creciendo, ¿no? La cuestión es que al final esto no es un problema que va a solucionar un solo país, ni que puede manejar un país solo. O sea, esto necesita, como tratamos de hacer o de dar inicio como una iniciativa dentro de la Cancillería, fue que se empiece a buscar una gestión o un aprovechamiento a nivel regional. Ahora, como país, el Ministerio de Medio Ambiente está liderando la mesa de Sargazo, que son mesas de consultas multisectoriales donde todos los actores interesados pueden participar. Eso tiene que rendir algunos resultados. Debería gestionarse un plan nacional de gestión y aprovechamiento de sargazo que permita mayor inversión en investigación, en manejo y demás, además del apoyo que se tiene que dar a nuestro sector privado, dígase, para la prevención de esa llegada de sargazo. Claro, pero recientemente aquí estuvo el presidente de la Organización Mundial del Turismo en una actividad que se llevó a cabo en Punta Cana, encabezada por el ministro de Turismo y todos los ministros de Turismo de toda la zona, y ese fue uno de los puntos, de hecho fue el punto prácticamente neurálgico. ¿Qué tuvo de diferente ese simposio ahí, diferente a esta actividad que hicieron ustedes prácticamente a mes y medio de diferencia? Bueno, el tema de lo que se realizó en Punta Cana, tú tienes una presencia de quizás ministros, un mayor quizás compromiso político, conocimiento, porque hay algo muy clave que quizás la gente no sabe. Fuera de República Dominicana y de parte del Caribe, mucha gente no conoce lo que es el sargazo. Uh-huh. No tiene ni idea lo que es el sargazo. En inglés se dice así mismo, sargazo. Sargazo, sí. Sargazo. Anota ahí antes, no te la sabía. Sargazo. Sargassum. Pero. No, es sin M. Sí, con U y con M. Con M, Sargassum. Sargassum. Chequea tu Google Translate. Sargassum. Open English aquí, por al favor. Al final entonces del programa. Quiso brillar y lo brillaron. Pero, mira, el tema es que eso es un sector. Esto no puede ser una respuesta individual de un solo sector. Esto no es un tema solamente de turismo ni un tema solamente de medio ambiente. Esto es un tema gobierno-país. Y lo mismo para todos los países, un tema regional. O sea, esto tiene que ser un trabajo en conjunto y un esfuerzo. Incluso tiene que haber una participación en la búsqueda de solución del tema de gobiernos locales. Tiene que incluirse el sargazo dentro de la ley de residuos como un residuo para manejar su procesamiento, su desecho. O sea, el hecho de que si puede llegar a un vertedero, en algunos países no puede y hay que enterrarlo. Y eso crea una contaminación del suelo por los metales pesados. O sea, es bien complejo el tema, no es tan sencillo. Y por eso digo, no es solamente un tema de un solo sector. ¿Qué se hizo en esta conferencia? Nosotros tuvimos representación de la academia, tuvimos gobiernos locales, tuvimos alto nivel el Ministerio de Turismo, de Medio Ambiente, de Economía y Planificación y Desarrollo, representación de alto nivel de diferentes países de la región. O sea que fue realmente, digamos, un primer esfuerzo, un primer paso de decir qué es lo que estamos haciendo en la región, los diferentes sectores y hacia dónde queremos dirigirnos y cómo lo hacemos. Entonces, es ese inicio del diálogo que se retoma desde 2019. Me siento mucho más tranquilo con el sargazo en tus manos. Esa es la cosa. No está en mis manos. No está en mis manos. No puedes tener manos porque ella es cancillería. No puede liderar ese esfuerzo. Debería moverla para medio ambiente. Turismo, no, porque parecería que turismo es la correa. No, porque turismo es un sector. Pero ¿por qué que se disgregan tanto los temas? El flaco Reyes está trabajando. ¿Por qué los temas se disgregan tanto? Por eso fue que fue el ministro de turismo. No, el ministro de turismo estaba afuera, pero sí fueron representación del Ministerio de Turismo. Fue un viceministro de turismo para allá. Próximo presidente. ¿Qué tú quieres que diga adelante? ¿Qué es lo República. Que pasa? No, la pregunta es válida por lo siguiente. Yo preguntaba del dinero. ¿Pero de qué? ¿Quién Espérense. ¿Cómo fue? Próximo presidente. ¿Pero de dónde? La República Dominicana. ¿De cuál? Segunda ante Danilo. David Collado. Ay, pero de por Dios. David Collado no, ni. ¿Pero dónde conocen a David Collado? No, viejo, David Collado va a ser. Por lo menos, yo no sé cuándo, pero. ¿Dónde conocen a Abel Martínez? Después de Luis va David. Aparte de Santiago. ¿Qué pasa? Iván. No, porque recoge lo que dice. Recoge eso. Pero, o sea, ¿dónde conocen a David Collado? El ministro de Turismo. Lo conocen en todos los lados. ¿En cuáles todos los lados lo conocen?
Pero ven acá, Dante. Te pregunto. En todos los lados lo conocen. Pero todos los lados no es un sitio geográfico. Todos los lados, Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, Montegá. Como montando, sea, en ese tren. La pregunta es bueno, si realmente la base de votantes lo conoce y lo acepta, y la misma base de partido lo aceptaría. Bueno. Esa y eso. Ya esas son otras preguntas. Según algunas encuestas, no sé qué tan fiables son. ¿Cuál es la respuesta, Claudia? ¿Cómo yo puedo saber? Yo no soy la voz del PRM. Mira, lo deseo. Puede ser. Lo primero es que David Collado no es del PRM. ¿Cómo que no es del PRM? No es del PRM. O sea, él no es un miembro del PRM. No. O sea, él no es un miembro del PRM. Él es un miembro activo del PRM. No. ¿Qué es lo que ¿De tú estás cuál hablando? PRM? Ah, pero por el amor de Dios. Si tú vienes a desinformar. No, averígame. Desinformar no. Yo te estoy diciendo. Él es un miembro activo militante. Iván, activo tú dices PRM. Que David Collado es más del PRM que Dante lo que es del PLD. Pero 10,000 veces. Pero por el amor de Dios. Pero David Collado ha sido diputado del PRM. Ha sido alcalde del PRM. No, él fue diputado por el PRD en ese momento, no. Bueno, David Collado es de David Collado. No existía el BRM ese entonces. Pero te hago una pregunta. ¿En la dirección ejecutiva del PRM está David Collado? No sé. No, la dirección ejecutiva parece que no. Y creo que una figura que por su nivel, si debería estar en el PRM, debería estar David Collado, todo el mundo lo sabe que David Collado se debe a David Collado, viejo. Bueno, ya sé. David Collado, de hecho, que eso en algún momento el presidente Abinader tendrá que explicarle al país, porque como una persona que las elecciones son el 5 de junio, julio, esa persona se sumó el 3 de julio en la tarde. Sin embargo, le dieron uno de los mejores ministerios. ¿En base a qué? En base a, ¿tú sabes? No, pero o sea, estamos hablando de un buen perfil. Tiene arrastre. ¿Pero arrastre fue un alcalde, quién? Pero fue un alcalde que hizo una de las mejores gestiones de alcaldía. ¿Pero quién te lo dijo a ti eso? Bueno, pero ¿quién te dijo a ti lo contrario? Vale, al final del día. Decir que no tiene arrastre porque fue alcalde. Qué verdugo. Le ganó a Roberto Salcedo. No, pero esa alcaldía se la debe él a Danilo. En un mes. La alcaldía. ¿Tú estás diciendo que Danilo traicionó a Roberto? Esa alcaldía se la debe. ¿Tú estás diciendo aquí que Danilo traicionó a Roberto? Eso no es. Pero señor, al final el ministro Collado ha demostrado y ha rendido y sigue mostrando un buen crecimiento, una buena recuperación del turismo, un buen crecimiento sin excusa de pandemia ni de nada. ¿Quién preside el gabinete de turismo? David Collado quedó en el top 5. Pero está bien, ha hecho su trabajo y su gestión. Quedó en el top 5 de. Pero claro que quedó. Señores, el mismo presidente dijo: a mí, el verdadero, ¿cómo se llama? Ejecutivo mío de mi gabinete, el que me traiga los números. David Collado le está llevando los números, fin. David Collado, es más, y quito a Yayo Sanz de número 1, sin desmeritarlo, obviamente. Pero yo creo que David Collado ha sido el mejor ministro de esta gestión. Señores, mes tras mes rompí en batiendo récords. Y no, mira, no lo conozco. Nada. Y ojo, déjame decir una cosa. Yo soy más, el más objetivo de este podcast soy yo ahora mismo. Francisco Javier hizo un muy buen trabajo en el Ministerio de Turismo en la gestión pasada del PLD. Eso yo tengo que reconocerlo. Sí, pero habiendo pasado por una pandemia, una crisis global, mantener los números y superarlo. Mire, mi hermano, es que dáselo a David Collado. Lo siento. Que fuimos el primer país que recuperó el turismo. Pero vean, que ha reconocido por la Organización Mundial del Turismo. En eso le hemos dado una nota de A al gobierno. Ahora mi pregunta viene ahí. ¿Es el Ministerio de Turismo el que está liderando este esfuerzo del sargazo? Porque ellos son los que están diciendo que tienen un fondo de 12 millones de dólares, que era que te decía, 6 millones de dólares lo puso el sector privado y 6 millones de dólares lo pone el gobierno, y encima de eso el presidente dijo que iba a poner $1,000,000 para investigación sobre este tema. El millón de dólares viene de ese fondo que ya está establecido. Lo que te mencioné, que se habló justamente en el evento del Ministerio de Turismo, que al momento de recaudar el fondo, el mismo ministro reconoció que se dieron cuenta que eso no era suficiente para hacer frente a la situación del sargazo. Pero hoy no sabemos todavía cuánto estamos invirtiendo en eso. Él invirtió 50 millones de pesos comprando maquinaria para llevarlo a Boca Chica. Se destinó la parte que se anunció a investigación y bueno, y está en sí de lo que ha invertido como gobierno como tal. Tenemos más bien los números que el sector privado ha invertido. No, pues son anuncios. Entonces yo lo digo por lo que decía anteriormente. Súmale 30 a eso, que no lo puse. Sí, por lo que decía anteriormente, a esto hay que ponerlo en el nivel de prioridad con el que le pusimos grandes obras que desarrollaron el turismo dominicano, porque van a dejar de venir turistas por ese tema del sargazo si sigue así. Porque está crítico la realidad. Claro, ¿no? Está crítico. Y digo, no es culpa
del gobierno que el sargazo venga. Uh-huh. Eso estamos claros, para que después no digan que Fran hasta de eso culpa al gobierno. No, el sargazo viene por las razones que tú dices. No, porque ahora mismo quien se culpa al PLD, ¿no es así? Porque... Claro, fue la gente del PLD que empezó a llegar. Imagínate, ¿cuándo en la vida se ha visto eso? Ese fertilizante se lo echamos nosotros. Eso ¿cuándo en la vida se ha visto eso? No, pero mira. El polvo de Sahara fue el PRM. No, ¿cómo el polvo de Sahara fue el PRM? Claro. Cancillería pagó más de 317 millones de nómina bajo gastos de papel de escritorio. Sacó el listing diario. ¿Esos son de los informes de la Contraloría? No he visto el informe. Solamente no, vi te preocupes, vamos a dejar por el próximo episodio. Mira, pero, pasando un poquito ya de tema, ¿quién ustedes creen que vaya a ser el candidato alcalde del PRM? Porque está sonando Alberto Atala. Hay que decir primero que el PRM se reservó la plaza. Sí. Lo incluyó sí. en sus reservas. Pero está un poco raro, extraño esto, porque mira, dicen que Alberto Atala lo está apoyando Hipólito Mejía. Lo que te deja decir eso, que quizá Carolina no vaya como alcaldesa. El de la capital, Aníbal Díaz, también ese es David. Es de David. David. Es de David y lo tienen como favorito. Pero en turismo nada más lo tiene como Nené Cabrera. Aníbal, llévalo suave. Nené Cabrera, que va ahí ya casi con el presupuesto que gastó Gonzalo en la campaña del 2020. Que le sacaron su informe también ahí en la Contraloría. Vamos a hablar de eso ahorita, después de eso. Entonces, Nené Cabrera, según escuché, no sé cuál encuesta, dicen que está marcando primero. En la de él. Bueno, posiblemente. En lo que más publicidad han gastado. Pero, en esa encuesta, pero ahí vamos. La publicidad de Nene está muy por encima de las otras. Por ende, lo que pasa es que ya eso causa, en vez de gracia, lo que causa es el tema de que todo el mundo se está preguntando y de dónde, para una pre-campaña, este señor ha sacado tanto dinero para tanta publicidad. Pero volvamos a la pregunta. ¿Quién ustedes creen que será el alcalde para el PRM? Empezando por Claudia. ¿Pero y por qué yo? Tú eres la invitada y la figura femenina. ¿Pero por qué tengo yo que ser víctima? Mira, ¿pero quién te gusta? ¿Quién te gusta para pa el a mí? Uh-huh. Mira, yo no te puedo decir realmente. Domingo yo, Contreras, como que le gusta. ¿Tú eres más militante del PRM? Porque eso no lo hemos preguntado. Que, sí, yo soy miembro del partido. Sí, okay. Sí. Y parte de una de las secretarías nacionales también. No, pues esta mujer va a hablar con autoridad aquí ahora. No, porque eso hay que ponerlo en contexto. Claro. ¿De cuál secretaría? Yo iba a hacer para la pregunta. Buena pregunta. Gracias, hermano, gracias. ¿Pero de cuál secretaría? De la Secretaría Nacional de Desarrollo Humano del partido. Entonces, volviendo a... Mira, yo creo que es muy pronto para tú decir realmente. Para mí, y creo que esto debería ser algo muy clave de cualquiera que esté dentro de un partido... fuera de partido como sociedad civil, uno tiene que empezar a ver qué es lo que plantea cada candidato. Y yo creo que en eso, sin importar de ningún partido, a veces somos débiles. Nos vamos mucho en imagen y realmente en las propuestas y en lo que tú dices, o sea, y en las promesas, vamos a decir, de gestión o en el plan de gestión que tú propones, normalmente somos un poco débiles en presentar eso. O sea, que tú no... Yo todavía no te puedo decir... ¿Cuál no te gusta? No, ella ya dijo, Nene. ¿Por qué? No le gusta. Dijo, yo no dije. Él ya no dijo eso, vean. No, pero tiene que aprender a read between the lines. No me está Claudia el no, no, verdad, pero diciendo, nos metemos en imagen. No lo decimos. Que te digo de esa hora, yo no te puedo decir que yo he visto hasta ahora ninguno de los que son precandidatos que realmente. Y además, después de llegar a ser candidato. Una persona que tuvo una gestión muy cuestionable en los medios de comunicación y que es propenso a alguna investigación, ¿tú crees que debería estarse postulando para una candidatura? Yo creo que eso está dentro del alineamiento del partido, el hecho de que cada vez que tú, de todos los candidatos que se propongan para alguna candidatura, están aceptando someterse a todo tipo de investigación. Si de por sí se hace la investigación y se demuestra que esta persona está capacitada para postularse, pues entonces yo entiendo que yo confío en que mi partido está haciendo la gestión. Oye, para eso. Qué bueno escuchar a los PRMistas ahora diciendo que hay que investigar y después culpar. Qué bueno escucharlo eso. Volvamos a la pregunta. Fran, pero no le preguntamos ahora si le gusta a Carolina, que a Carolina repita. Porque no la estamos poniendo en el balotaje porque su papá dijo que ella, pero ella no debía estar. Pero ella no ha dicho nada. Ella no ha dicho. Ella no ha dicho. Por lo menos en público no. Exacto. Y no, segundo. Yo no dije que no la ponga en el balotaje. Yo dije que es extraño que se diga que la familia de Hipólito Mejía está apoyando a Alberto Atala. Ajá, pero por eso te digo que en el caso de Carolina Mejía hay que aclarar que su papá es el que dijo que no. A Atala le conviene decir como candidato de que él está siendo apoyado por Hipólito y por Carolina, porque ya ahí se ve una vinculación directa. Claro, y de hecho su discurso ahora es
que hay que continuar lo que estaba bien. Discurso sí. copiado. Y que, Santo Domingo no quiere vuelta. No quiere vuelta. Pero ojo, uno asume como eso, que... Genial, bueno, esa vaina. Vamos a dejar que Claudia responda. Tiene un anuncio hoy a las 7. ¿Que responda qué? Que responda sobre que si te gustaría Carolina que continuara. Mira, yo entiendo que Carolina ha demostrado grandes cosas. Primero, de que ella no es simplemente la hija de Hipólito, de un expresidente, sino que ella ha demostrado hacer una buena gestión, ha rescatado espacios públicos que aquí hacía mucha falta dentro del Distrito Nacional. Creo que hay mucho desconocimiento también de lo que se supone que hace y no hace un alcalde. Y a veces juzgamos a los alcaldes sin saber hasta dónde llegan sus capacidades de acción o su ámbito de acción, ¿no? Yo entiendo que si Carolina decidiera repetir no sería malo. Ahora, yo entiendo que ella es una persona que tiene muchísima más capacidad para ocupar espacios de incidencia a nivel nacional. ¿Eres del grupo de Hipólito o del grupo de Abinader? ¿Y qué es eso? Eso no existe. ¿Pero qué es eso? Ella es del PRM. ¿Qué pertenece a Hipólito? Es una pregunta válida. ¿Tú crees que tú el PLD? No, sí existe. No, perdóname. Por aquí Dios. Los PRMistas saben que uno vinieron de la facción de Hipólito y otro de la facción de Luis. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar un poco el discurso de la política. De facción aquí, facción allá. Yo entiendo que hay sus preferencias por X o Y candidato para cada persona y para cada posición. Pero... parte de lo que los jóvenes que nos metemos en política queremos ver es un cambio de ese discurso. Correcto. Pero eso no tiene nada de malo. Ser de un liderazgo o de otro no tiene nada de malo. Porque, mira, por ejemplo, yo vengo de Margarita y yo no puedo decir que no. Nadie, eso ningún no partido que no soy político que no sea parte de una facción no va para parte. Olvida la palabra facción porque quizá le molesta. El liderazgo del que tú provienes más cercano. Yo provengo de Hipólito Abinader. No, yo provengo del liderazgo del presidente Abinader, o sea, de hace años. Ay, que entendiendo los contextos. Son preguntas y hay que hacerlas. Yo te digo algo, yo creo que eso es lo que se ha cultivado, pero eso es más un mito. Yo creo que Luis Abinader en este primer gobierno sí tenía compromiso con Hipólito Mejía, que vienen desde la creación de ese partido. Pero yo creo que cuando él gane, en el 2024. Yo creo que veremos muchos de esos compromisos. Estamos en el 2024, 19 de mayo. Yo lo que estoy claro. No gaste tu chelito en el 2024. Pero en tu claridad tuya. Y eso que yo voy a trabajar. Venga, aquí comentamos la Gallup. No la comentamos. Yo voy medio millón de pesos que no hay primera vuelta. ¿Que no hay? Que no hay primera vuelta. O sea, que aquí va... Que no se gana en primera vuelta. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Digo, yo lo dije aquí hace 2 años. Me quedé año y pico. Hay que dártela. Pero recuerda que la apuesta de nosotros, de los $2,000... No, venció. Era ese año. Entonces, pero la gané también. Cada año... No, no la ganaste porque no salió la encuesta. Bueno, pero no hubiese ganado. Pero fíjate, no, porque la primera encuesta Gallup que salió. Pero vamos medio millón y aquí todo el No, ya yo no voy a apostar porque ahora sí es verdad que hay un escenario un poco complejo. Pero que yo sí puedo apostar es de que ahora mismo, con los números que tiene Luis Abinader, sí se va en primera vuelta. Ahora, adelantándome al 2024, no sé, no te sabría decir. Pero la elección es en el 24, ¿no? ¿Por qué no se termina de postular Luis Abinader? ¿Por qué no hace su anuncio de que sí, de que él va? ¿Por qué él deja esa nebulosa? Que yo lo he criticado aquí, porque digo, el primer presidente que tiene totalmente abierto ese camino sin ningún tipo de preocupación. Porque Leonel Fernández en 96-2000 no podía reelegirse, tenía que modificar la constitución. Uh-huh. Hipólito en el 2000 tenía que modificar la constitución y la modificó. Leonel en el 2004 tenía el tema con Danilo de si este era mi reelección o no. Y tenía ese problema interno, finalmente se reeligió. Danilo en el 2012, para reelegirse, tuvo que modificar la constitución también. Abinader es el primer presidente de los últimos 20 años casi, que tiene ese camino abierto y sin embargo coquetea con no. ¿Está preocupado? Pero a mí me da risa. No, pero espérate, Claudia, discúlpame. Yo te voy a dejar responder, pero déjame ayudar a Claudia. Tú has puesto a Luis Abinader como que esa es la decisión más villana. Cuando todas las otras realmente fueron las que tuvieron mal. La más villana, simplemente. Hipólito modificó. De acuerdo. Danilo modificó y este hombre está trabajando esperando su momento. Lo que eso genera internamente, primero, es que se activen muchos movimientos, muchas cuestiones que deberían suspenderse. Uno. Y dos, a la población misma le tiene como que, óyeme, ya di que sí, punto. Pero, señores, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo
Y ya, y haciendo la aclaración para todo el mundo que está escuchando Es el Piano, que todo lo que ha venido en cuanto a política es mi opinión personal. ¿Verdad? Para que quede claro. No, la de la secretaria. Hay, no, hay que saber dividir, ¿verdad? No, y ni tampoco la Claudia del Ministerio de Relaciones Exteriores. No, vale la aclaración, que esto a título personal. Ah, no, sabe paso que todo lo que dice Iván es en base todo lo que a su digo, posición. No, ¿qué es lo que está hablando tu disparate? Todo lo que... mira, yo creo que nuevamente, volviendo a que no estamos acostumbrados a un tipo de política, y yo creo que el presidente ha dejado muy claro que la prioridad ahora mismo es hacer el trabajo y hacerlo bien. Y llevar su posición y de como presidente y a atender los problemas del país que él tiene que atender, como lo ha hecho y como lo sigue haciendo. Cuando llegue el momento clave de política y demás, y o nos acerquemos más, yo estoy segura que él dará su decisión y ya. ¿Cuál es tu opinión? Esta gente está como nerviosa. Como no tenemos por qué modificarlo. Si es por hacerlo bien, lo está haciendo mal. ¿Cuál es tu opinión del exceso de publicidad que hay en las calles antes de la pre-campaña, inclusive? Es que eso ya es muy, muy, muy de nosotros los dominicanos. Mira, yo te digo, mi mamá es chilena y hace unos años que estaba visitando allá en Chile, estábamos en medio de elecciones. Señores, ustedes no ven pancarta. Ella es borista. Por ejemplo, las caravanas que tú ves, un vehículo, si acaso. Uh-huh. O sea, hay un mayor respeto al tiempo de hacer política. En México me pasó igual y en Costa Rica también. Eso es hasta respeto a la población, señores. O sea, la verdad que nosotros tenemos que tratar de ir cambiando un poco esa cultura de política 4, 5 años corridos, 6 años corridos. O sea, no hay un solo momento que tú no tienes política alrededor. Uh-huh. En cuanto al tema de publicidad, de pancarta, de campaña, uh-huh, sería importante que nosotros no conviene eso. Y una pregunta, ¿ya estamos en el tiempo hábil para hacer campaña? El 2 de julio. 2 de julio. Uh-huh. Pero, ¿y por qué hay un cartel grandísimo de Abel en la 27 con... Bueno, dime de lo de Pacheco. Carmen de Mendoza. No, porque el de Pacheco es afíliate. El de Abel Martínez dice, próximo... aguanta, que sea que próximo presidente. Aguanta, que falta presidente. Aguanta, falta poco. Presidente 2024. Lo que pasa es que no tiene que ver a veces que son 27 movimiento. De febrero, esquina. Sí, pero no importa. Pero hay que pero mira, el PRM tiene a Pacheco, a Aníbal Díaz, a Nené. Invitando a afiliarse al PRM, no es lo mismo. El de Nené también, ¿verdad? No es lo mismo. El de Nené dice afiliándose todo en el país entero. Claro, yo soy... No, y dice, yo confío. ¿Cómo que dice? No, porque lo que Nené está invitando es a que cuides tu ciudad. Nené está invitando a que cuides tu ciudad. No, si tú supieras que eso es una hipocresía. Pero de él es que hay que cuidar la ciudad. Mira, voy a decir algo. Pero la moraleja es que la Junta no está haciendo su trabajo. No, y voy a decir algo, aunque afecte obviamente al PRD también. Una hipocresía de todos. Claro. Que ha sucedido. Claro. Porque la Fuerza del Pueblo puso su valla con Leonel. Que para todo el mundo está claro que va a ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Y comenzaron la queja. Ay, ¿por qué él puede poner valla? Nosotros no como PLD. Mal, que ordena a que se haga. Claro. Entonces, al no haber consecuencias por parte de la Junta no llamara a nadie, entonces todo el mundo, pero si se lo permite. Y te voy a decir una verdad. No hay Junta. Quien tiene más ventaja en ese aspecto es el partido de gobierno. Claro. Porque obviamente toda esa valla, quien tiene más acceso a valla es el partido de gobierno. Sí, pero te digo algo. Y aquí... Sí, pero eso no tiene que ver. Hay que ser justos. Tú has visto valla de Leonel. Es lo que decía. El disparate de los 2 millones. Del PLD también. Estúpido. Rumbo a los 2 millones, pero va por los 100,000. Loco, de verdad. Abel Martínez. También. Pero ese es su trabajo. Pero tú no has visto valla de Luis Abinader. No. Porque no es candidato. Porque no es necesario por tampoco, porque es. Tiene la publicidad presidencial también. Pero eso también va por eso es que con no la se coherencia. Porque no nos podemos tampoco gritar y llorar. Ah, nos quejamos de que el candidato del PLD tenga valla. Nos quejamos de que el candidato de la Fuerza del Pueblo tenga valla. Pero tampoco él ha llamado a sus compañeros de partido a que no la pongan. No, y él es el único que ha dicho lo que te va hace un momento, no ha dicho si va. Entonces él no le luce poner mañana una valla. A Luis Abinader, porque la gente va a decir, allá va. Pero el partido la puede promover. Incluso yo creo que él es el único que tiene la justificación de poner vallas, quizás. Bueno, pero movimientos externos sí tienen vallas con la cara de Luis Abinader. No, yo estoy hablando de la presidencia de la República. Si hay movimientos externos del PRM. Hay movimientos externos, o sea, de todo lo que se crea siempre externo al partido. Yo no estoy hablando de movimiento externo. Yo estoy hablando que la misma presidencia de la República puede promover la imagen del presidente. Y lo ha hecho. Lo ha hecho, ha habido varias, claro. Una que le estaba promoviendo empleos en una. Ah, bueno. Pero promoviendo logros. Una cosa es la gestión del gobierno y otra cosa es... A eso es que él se refiere, que es que haya vallas de presidencia con la cara del presidente. Yo te pongo un ejemplo fácil. Ha habido.
Las candidaturas a las diferentes alcaldías van a ser seleccionadas por encuestas. Uh-huh. ¿Tú sabes qué están haciendo los alcaldes actuales? Una avasallante cadena de publicidad. Inclusive Manuel Jiménez de Santo Domingo Este, que nunca había pautado ni dos pesos de publicidad, hoy está gastando millones de publicidad porque sabe cómo no le dan los números. Y eso se ve injusto ante precandidatos que no tienen una cartera de la cual exhibir publicidad. Pero ya ese proceso se abre la semana que viene. O sea, a partir del 2 de julio ya todo eso es totalmente válido. Y tú vas a comenzar a ver toda la valla del entonces, del 2 de julio hasta octubre, que terminan los procesos que cada partido ha elegido, la mayoría ha elegido elección por encuestas, tú vas a ver publicidad en la radio, en la televisión, en distintos medios. Y en Gepiano. Claro, que manden para acá. Que, por cierto, quiero agradecer al Partido de la Liberación Dominicana por su distinción. Es bueno. Yo me enteré de lo de Dante porque me llegó un tuit de Rodríguez Marchena que tagueó a Gepiano Podcast. Y la nota de prensa del partido y de todos sus... La nota luctuosa. Y todas sus... Y todos sus ejércitos. Periodística de muy alto nivel. Mencionaron a Máximo Romero como el comunicador de Gepiano Podcast y le pusieron Máximo Romero alias Dante. Uh-huh. Que todos saben que fue un apodo que se produjo aquí. Gracias, bueno. Antolín. Tenía su apodo, pero aquí fue que fue que lo pusimos de moda. Nadie conocía ese apodo. Y también quería recordarle al Partido de Liberación Dominicana que Dante trabaja en una emisora de radio también. No le escuchan mucho porque son muy gobiernistas. No, se escucha. Pero déjame tirarle su vainita, le va. Un saludo. 101.7. Oye, Alevario no tuvo que ir de vacaciones después de eso, el pobre. Oye, Alevario pidió unas vacaciones porque no podía verle la cara. Un saludo a mi amigo y hermano Alex Barrio, a Karina, a Odette. Estoy quillado con Alex. Esa, Karina, Odette y Darío Medrano. Con el debido respeto que se merece Alex, ese disparate que pusiste en los comentarios de nuestra cuenta, defendiendo lo indefendible de la Dirección General de Pasaporte, estuvo de más. Y sobre todo la pregunta que hiciste, oye lo que puso el comentario, de que se ve que ustedes nunca han ido a pasaporte. No, a mí será la luna que me lo mandan el pasaporte. Tú eres italiano. Tú tienes pasaporte italiano. Yo tú lo pasas por ahí, no seas mentiroso. No, yo solo tema de la crisis de pasaportes, distinguida, que está muy cerca de ustedes. ¿Cuál es la crisis de pasaportes? Ay, no me hagas eso. Ah, no, pues ya. Pues no, me hagas eso, yo se lo puedo decir. Mira, yo sí te puedo decir recientemente pasando porque por ustedes como Cancillería deben estar al tanto. De Cancillería no es pasaporte. ¿Eh? No, yo no estoy hablando de que sea. Pero en los consulados se tramita. Sí, se tramita. Y hay máquinas incluso. Entonces no me venga el vaya con esa, dale, desarrolle, bachiller. No, la que recientemente yo acabo de pasar por un proceso de renovación de pasaporte, justamente, y sí admito que hay diferencia grave. O sea, pero no grave. No, lo admito completamente. ¿En coma que está pasaporte? Ay, Digna Pacheco. Hay situaciones. Que se sepa que es Digna de Pacheco, la esposa del presidente de la Cámara de Diputados. Atención, que duermen juntos y viven en una misma casa. Bueno, que duerman juntos tú no lo sabes. Oh, bueno, pero eso decían de Margarita y Leonel. Ey, pero ¿y qué pasa? No, hasta el otro día. No, pero ven acá. Ah, Pacheco tiene... No lo sé, pero que tú hablas. No, está insinuando que Pacheco. La cosa, como que Pacheco tiene otra cosa. No, pero lo que dice Claudia tiene razón. Pues ellos pueden dormir separados. Leonel y Margarita dormían separados. ¿Qué? ¿Quién ha dicho? Señores, pero esa es salud matrimonial también. Eso, oye. Eso es salud matrimonial. Total. El que está casado sabe. Sabe que eso puede ayudar mucho de vez en cuando. No me voy a arriesgar. A decir eso. Pero yo creo que la clave de un matrimonio es tener baño diferente. Eso sí, baño. Y una cama king. Cuando se dé la oportunidad, yo lo voy a tener así. Porque no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Con lo del baño separado. No, pero usa la de Tadeo. Y Tadeo me fregadero. Oye, yo mandé la Tadeo para el fregadero. Claro. Esa llave tiene más presión. Eso ayuda mucho, en verdad. Pero el que ayuda pero mucho. Pero le ha ayudado a usted. Una cama grande y un baño separado. Ah, bueno. Pero experiencia. No todos podemos, pero. ¿Tú estás casada? Sí, yo estoy casada. Ah, lo dejo pero claro. Lo hace así. Una pareja que duerme separada. No, ella no está diciendo. Ella no está diciendo que duerme separada. Una pareja que duerme pegado. Separado no, pero despegado no. Sí. Ah, no, espérate, yo no puedo dormir pegado de nadie. Cuando me puedo hacer. Espérate, oye, por más aire que tú tengas, eso da calor. Eso da
calor, no es incómodo. A mí me gusta acurrucarme, pero en estos calores no. No, 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 a mí no me gusta. En estos calores yo doy la espalda. O sea, yo me doy okay, un ratitico, que okay, me voy a llevar. Exacto, ya, no, ya. No, no. Pero por la mañana, cuando está friguito, uno se... Ah, bueno, en la mañanita, hello, estamos aquí. Kikiriki. Pero bueno, pero señores, sí, tenemos que hablar de lo que pasó en la Independencia. Antes, South Garden. En South Garden, por la Cayetano. Antes de agradecer a nuestro querido... Wow, Pedro, Brands Avenue se pasó. Señor, le trajeron la camisa del Penco a le adelante. Trajeron la camisa de Gonzalo y del PLD de la campaña del 2020. Ahora, Brands Avenue ha actuado de inmediato, ¿eh? No, eso no tiene madre. Lo de o sea, Dante se juramente. Se juramente y le mandan sí, su camisa de Gonzalo. ¡Qué duro! Enseñan a la cámara para sacar ese reel en colaboración con Brands Qué Avenue, Brands, ubicado en Almacenes Unidos, en el primer, en el sótano. Sí, pero es el primer nivel. Y en la Carmen Mendoza de Corniel. Gracias y, a Dios que Dante sacó esa camisa porque se me había pasado hacer la mención y iba a tener que regrabarla. Y todos recuerden que Farmacia GBC es la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en las compras en las farmacias. También un 20% en las compras a través de nuestra aplicación, que la puedes descargar en Google Play y en Apple Store. Ya somos 116 sucursales en todo el país y cada vez estamos más cerca de ti, porque somos la farmacia preferida de todos los dominicanos. Y para aquellos que duermen separados, pueden comprar su Evitar allá en la farmacia GBC. Claro que baje el app, que no, no la tiene. Descarga la aplicación. Sí. Esa es su farmacia favorita, como claro, quiera. Claro que sí. Ven acá, South Garden. ¿Qué problema pasó ahí? Señores, a mí me impresionó mucho cómo la gente está como media loca. O sea, he visto varios videos esta semana, pero ese yo me dije, no, pues ya sé, ya esto se embromó. Ese hombre tuvo una discusión con un guagüero. Es cierto que los guagüeros sacan de quicio a cualquiera, sí, pero señores, si hay algo que yo he aprendido, no te vayas en pleito de guagüero, porque yo creo que uno tiene toda la de perder. Por más grande que sea tu jipeta, el guagüero va a ganar. Y que estaba armado el tipo. O sea, sí, no, el tigre salió con su pistola. No, el como renegado, que, el renegado. Exacto, como que lo que... Y el fue, oye, yo pensé pero, que... Vamos a poner contexto para los que no han visto el video. Si no tienen el video, suscríbase a Patreon, que solo por no, 5 si no dólares. Tienen el video... Perdón, por $20 le podemos mandar el video. Inédito. La bueno, verdad es que ahí uno se entera de todo al instante. Loco, el grupo de Patreon sí, está en su máximo nivel. El grupo sí, más está rankeado que sí, hay en el sí, país. Yo creo increíble que sí, esa vaina. Yo creo Claudia, que hay un si grupo de que los amigos aquí, que lo, no sé qué, o sea, esto está quedando ahí. Dice que gente de que cena, gente que cena, ¿cómo es? No, pues, no, Dios, yo no señor, tengo amigos que comer. Tú no tienes amigos que comer. Tú estás ahí, tú tienes cara de eso. No te han dado un premio. La peña por un mejor país. Loco, ahí a todo el PRMista lo vende. ¿Cómo? Esa es buena. Mira, la peña de uno por un mejor país. No, pero volviendo. Señor, lo que pasó fue que al parecer, no se ve en el video al principio, hubo un desacuerdo conduciendo por las vías de South Gardens en la Cayetano Hermosén, donde una amiga tiene apartamentos por encima de 300 mil dólares. La parte abajo de South Gardens. La parte atrás. Es lo mismo, es lo mismo todo. ¿Por encima de cuánto? Pero, sí. Pero entonces parece que el guagüero quizá hizo una imprudencia. Pues este señor, como típico dominicano, guapetón, se apió de su vehículo y sacó el arma y le dijo a lo que Manosa, tú quieras. Y bueno, señores, el guagüero decidió hacer lo que él quería. Tirarle la guagua encima. Milagrosamente, el tipo quedó vivo. Lo vimos ahí con un viaje de algodón en la boca. Parece que se le fueron todos los dientes. Pero la guagua se le estrelló a él entre la puerta de su vehículo que estaba abierto. Con defensa. Con la defensa. Guagua, ¿eh? Y la guagua. Yo creo que se murió ese tipo, en verdad. No, estaba muy mal. Estaba delicado. No, creo se que murió. No, pero mira no algo. Se muerto, viejo. Ese tema de esas defensas están prohibidas. Sí. Porque de hecho, yo recuerdo haber ido a una charla de un experto de estos no, temas. Y él explicaba que los vehículos, esa parte de adelante, se puede hundir. Y eso, en caso de un accidente como de esa agrava naturaleza, la situación. No, disminuye si no tiene la defensa. Sí. Porque al hundirse,
facilita que no rompa huesos y eso. Uh-huh. Eso explicaba él, ¿verdad? Pero que estos tipos le ponen esas defensas y esa defensa, eso es puro hierro. Para proteger. No, y eso es puro hierro. Eso se le mete y sí, le rompe todos los huesos a la gente. Lamentablemente esas leyes nunca se van a cumplir porque aquí hay, no, claro, aquí hay autodornos que viven de eso. Uh-huh. Y hablando de la ley dominicana, por ejemplo, llegando a la Romana, me detienen y me ponen una multa. ¿Y a cuánto hay que, tú ibas? Hay que, no, no puedo decir la velocidad porque fue un poquito alta y no quiero preocupar a mi familia, pero realmente aquí hay que modificar los límites de velocidad. Porque el dame me dice, de que, ah, no, digo, ¿usted sabe cuál es el límite de velocidad? Sí, se pasa. Dice 110. No, no, no. 90. 100. Que es mentira. El límite de la velocidad, según el librito ese. 120. Son 85. 85 kilómetros por hora es el tope de velocidad. El tipo me dijo que era 100. No es 100. Pero también eso es muy bajito. No, sí, sobre todo en la autovía del este, que yo creo que es la autovía que se puede transitar más rápido. Oye, a mí me han parado en toda la carretera de este país. En la de Samaná, en la del Coral. Porque dije que yo voy en esa velocidad. Pero a 120 que yo voy. Yo, señores, pero es que menos de ahí. Sí, pero yo entiendo. Bueno, yo voy a coincidir con... Señores, nadie ha tenido más multa que yo. Yo soy mujer, blanquita. Y cuando yo ando en mi carrito en la carretera, a mí me paran porque sí. Porque sí. No, porque si no te paran, te paran. No, porque tú vas rápido. Sí. No, porque pero... sí. Ajá, ¿y, que, ¿y por qué te han puesto multa? ¿Y por qué te han puesto multa? A mí me pusieron multa una vez porque yo andaba con mi perro en el carro. Es verdad. No, pero ¿y qué es eso? No, y yo le dije, pero muéstrame, de todo lo que tú tienes de multa, ¿cuál es la que dice que yo no puedo andar con mi perro en el carro? Pero yo pensaba que mujeres como tú quisieran más agradable y no propensa a ponerle multa. Tú dices que tú eres propensa a que le pongan multa. Claro, porque dicen, ella tiene cuarto, es lo que dice. Claro. No, no, no. Mierda, por el perro, no, pero nos fajamos ahí. Ahí pero se ve. Yo lo cojo suave. Con el tema del perro, ¿y qué es lo que yo propongo? ¿Dónde hay que llevar el perro? ¿No está amarrado o algo? No, ¿cómo tú amarras tu perro? No, ellos tienen, o sea, ellos siempre están en la parte de atrás. ¿Tú lo llevas arriba de ti? No, ellos estaban en la parte de atrás, obviamente, y siempre sujetado porque yo no puedo tener el perro encima mío. Pero como sea, a mí me pusieron mi multa, o sea, no, me pararon, quisieron ponerme una multa y ya. Corgi. Esos son los chiquiticos. Como lo que tiene tenía la reina. ¿Cuesta Isabel? $50,000. No cuesta $50,000. Ah, pues no es como el de Maripiero, o sea que. Mira, Claudia, tengo un par de historias desde el grupo del Patreon que quiero externarla. Ay. Y también la historia de una amiga de mi esposa que coinciden a menos de 24 horas en una práctica que se está volviendo común en nuestro país. Ay, lamentablemente. Dios mío, señores, ¿cuál es eso? Aquí está de moda de que los ladrones entren a su apartamento, no importa si usted vive en la Nacaona, en Bellavista, en los Cacicascos. Gente muy cercana a mía, gente incluso que está en el grupo de Patreon, han sufrido en las últimas 48 horas de que ladrones se le metan a su residencia con cuchillos, con pistolas. Parece que eso está de moda. Yo no sé si se confabulan con la gente del lobby. Pero aquí no hay límites, señores. Y yo creo que desde que Luis Abinader decidió de tomar esa decisión de visitar el Palacio Nacional de la Policía, que para mí es una vaina totalmente populista. Un grave error. ¿Pero qué es eso, Luis? O sea, de verdad, ¿para qué tú vas a reunir? ¿Qué va a ser tu presencia allá? Yo tengo una pregunta. Me pregunto. Y a partir de ahí... Eso no resuelve nada. Al contrario, yo creo que ha subido la delincuencia en este fin de semana, cuando hemos visto que los barrios supuestamente más seguros, porque los barrios que se entraron, y estoy mencionando, fueron en Bellavista y fueron en Naco. La delincuencia, lamentablemente, hace como 6 meses, volvió a desacatarse. Aquí es lo que hay que empezar a cortar cabeza. Dele carta blanca al chino TEN, que el chino es duro, pero usted lo tiene limitado. Eso es lo que usted tiene que hacer. Mandá su carta blanca. Que lo maten. Y ¿cuándo lo van a mover? Yo tengo esa pregunta, Dante. ¿Cuál es el favor presidente que Chu le debe al presidente Abinader? No, eso es una pregunta que te la hago en serio. Porque Chu ha tenido todos los escándalos habidos y por haber desde el inicio de la gestión de Luis Abinader. Y Chu vive de lo más normal. Comenzando, por ejemplo, con el cierre de Santo Domingo Norte. Yo no sé si ustedes recordarán eso. Claro, que él cerró Santo Domingo Norte en toque de queda por el alto índice de delincuencia. Y sigue igualito. Pero debió cerrar el país. Sí. Ustedes recordarán que Chu le dio a un hotel de Samaná 125 millones de pesos para en un hotel, oigan, dar entrenamiento a los policías. ¿Pero entrenamiento de qué? De natación y de recreación. Porque dígame, ¿dónde hay un campo de tiro en un hotel? Por ejemplo,
Eran las instalaciones, no era un hotel, que tú lo pones como que era un hotel abierto, todo incluido. Que eran las instalaciones de un hotel vacío. Ajá, pero que tenía que meter a toda esa cantidad de personas. ¿Cuáles son las condiciones? No, pero pon la cosa en contexto, pero porque ahorita cree, la gente cree que se fueron para el Hyatt en Punta Cana. No, no, no. Pero yo dije, si pagaron 120 millones, yo me imagino que había como. Pero es que tú no. Por año. Tú estás rentando. 120 por año. Tú estás rentando un lugar que no tiene. 120 millones por año. Hermano, pueden ser 78 mil personas. Lo que te quiero decir es que es un hotel que no tiene las condiciones propias para usted dar el entrenamiento que necesita la Policía Nacional. ¿Dónde está el campo de tiro de ese hotel, por ejemplo? ¿Por qué sabes tú cómo ellos prepararon ese espacio? Porque entonces, ¿tú lo viste? ¿Pero quién lo va a preparar? ¿El hotel? ¿Tú lo viste? ¿O también la policía va a invertir para poner un campo de tiro en el hotel? Pero no, bueno, es que no. Es que no necesariamente un entrenamiento tiene que basarse en el uso de armas de fuego. No, porque la policía es con macana. Hay que darle a la policía. Pero qué bárbaro. También puede, okay, puede ser que tú puedas tener una parte de ya un. Porque el uso de la violencia de ese nivel, señores, ya tiene que ser lo último. O sea, no puede ser que nosotros basemos siempre el control de la delincuencia simplemente en la pura y neta violencia. Por eso tenemos muchas veces. ¿Cómo que andan los delincuentes? Hay que matarlo ya. Claro, desafiando. Ahí subió uno. Desafiando. ¿Y con qué va? Venga, Bubes. No, ustedes me criticaron a mí aquella vez. Hay que matarlos. Oye. Hay que dar recompensa. Hay que ponerse. Ok, estos son los sospechosos de que mataron. ¿Qué? $1,000,000 por la cabeza. Eso no es lo que hacen allí, Bukele. Mira, el presidente Abinader. De hecho, Isabel Allende desde México decía, sí. Decía de que ese tipo de salvadores, de que así comenzó Pinochet. Yo lo he dicho aquí, que así comenzó Chávez. Hay que darle tiempo al tiempo. Franco, pero mira, tiempo así tiempo. Comenzó Hitler. Pero mientras tanto, están resolvidos. Por lo menos la gente podía ir colmado a comprar un refresco. Pero está personalizando. Ese tipo le dio un infarto mañana. Pero es que usted. Y quedó como el mejor presidente, Salvador. No puedes personalizar acciones gubernamentales estatales en una decisión unipersonal. Para eso están los organismos. No, está haciendo para ahí. Eso está el Congreso. Para eso están las altas cortes. En el Patreon vamos a hablar de la situación de Rusia. Está haciendo todo lo que hace un autócrata. Cambió el Congreso, cambió los organismos de control, ahora está cambiando la constitución para que sean menos municipios y él tiene el control de los gobiernos locales y la modificación con eso yo estuve también. De acuerdo con pero él. Venga, café, él no, pero sí, café, pero óyeme, son oye, cosas, no, son 144 cosas. 144 municipios en un país que es la mitad, la tercera pero parte. Pero Iván, hay que ver la parte B de ese tema, que es el tener el control político. Yo lo que te estoy diciendo es que él va camino a ser un Chávez, a ser un Francisco Franco. Eso lo estás diciendo tú ahora, vamos a dejarle el tiempo al tiempo. Ahora no, yo no sé si le fijo la duda. Ahora, una observación. El liceíta, Franco, no lo trate así. Una observación con la situación nacional de seguridad. Yo creo que el presidente Luis Abinader, uno de sus grandes fallos va a ser el tema de seguridad ciudadana. Porque en campaña él prometió un plan Giuliani, y tenemos la solución, y vamos a disminuir. En la campaña del 2012 creo que fue. No, y después en la 2016, 2020 también. Él lo mencionó también. Claro, que iba a disminuir a la mitad. Ahí ya pasó. Los homicidios, todo eso. Y llegó, y bueno, el contexto, aquello, lo otro, al principio uno se lo creía, pero esa reforma que se ha querido implementar no ha sido más que un fiasco. Y ahora, hoy, él acaba de anunciar que va a dar $4,000,000,000 más a algo que simplemente no funciona. No funciona. Barril sin fondo, la policía. No funciona. Ah, vamos a darle más dinero, porque es más dinero que necesitan. No, no es más dinero lo que necesitan. Es formación, pero espérate, protocolos. Sí, y necesitan mejores salarios también. Sí, pero necesitamos. Pero Iván, es que todo en este país no se puede resumir a que para que tú hagas bien tu trabajo hay que darte más salario. Pero necesitamos. No, pero salario digo, primero vamos a formarlo. No, primero vamos a ver dónde vamos falla. Vamos a formarlo, pero vamos a asegurar que esté comiendo bien viene. Y que no necesite ser sugestionado. Óyeme, claro, tú le puedes dar. Vamos a formarlo, pero y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? No, no solo eso, Iván. No hay sueldo que pueda competir con las tentaciones que hay en términos de crimen organizado. Claro. Porque ¿cuánto tú le vas a pagar? $1,000,000 Es justamente lo que decía Claudia. No todo es solamente disparo. Vamos a meterlo, vamos a darle. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Pero claro, tú. Sí, yo estoy diciendo que solo estoy de acuerdo contigo, pero ahí es que donde voy. Tenemos que poner el meme de Michael Jackson aquí, el que baja sí, el que baja de contradecir a Dante, que era de que solamente da clase de tiro. O sea, hay una formación importante que por eso los policías que ellos le metieron presa a la fiscal, porque ni siquiera parece que no sabían que no podían meter presa a la fiscal. Oye, lo que hace el presidente. Hay un desconocimiento general. Oye, lo que hace el presidente. Hoy sale y dice, bueno, hubo un pico de inseguridad ciudadana en mayo, por eso es que él está yendo a la Policía Nacional.
Ahora, él se está enterando ahora de algo que todos percibimos, que es que la inseguridad ciudadana estaba en un en una ola alta. No, no lo siento, ¿verdad? Porque la calle de su casa está cerrada. No, y él no tiene ese problema, pero él... Que debería abrirla. Luis, abre esa calle, no sea así, loco. Él recibe los informes. En Enriquillo, Danilo, la gente pasa normal por ahí. Él recibe los informes, él tenía que saber que había una ola en mayo, no ahora. Entonces él va a estas reuniones a exponerse a otro fracaso. Porque si en una semana la gente no comienza a ver que esto se arregla... Muy mal asesorado. Y que tú puedes salir a la calle tranquilo, todo lo malo que pase se le va a pegar a él, ¿eh? Claro. Oye, ni el presidente yendo tiene su solución. ¿Y a quién él cancelaría? No, y encima de eso, hoy no estaba Chu ahí. Hoy no estaba Chu, ahí hay problemas internos. Ni Pepe Vila salió al lado de la foto. Ahí hay un lío grandísimo. Que el presidente es el que lo ha motivado ese problema. Pero yo creo que un mensaje nombrando que Pepe Vila. Que él puede mandar es cancelar a Chu. Él debiera a Chu, a Pepe Vila. Sí, yo creo que, no, hasta por él, hasta por él. Yo creo que él debiera, va, lleva, estamos en agosto casi, puf, se llegó a Chu. Discúlpame si tú eres... no. Si eres chuista. No, yo lo que creo que... Yo lo que creo que es muy fácil estar aquí teorizando y decir que hay que cancelar. Mira, mira que es lo que yo creo. Históricamente nosotros tomamos muchas decisiones y sobre todo cualquier dirigente y demás toma decisiones que no son basadas en información, en data, en ciencia, ni en ningún tipo de estudio ni nada. A nosotros no hace falta mucho conocimiento de por qué la policía falla. Y está bien, hay problemas... Tiene a Pou ahí que lo nombraron. Son problemas estructurales y todo eso, pero realmente hasta que nosotros no digamos... ¿Qué es realmente lo que está pasando? O sea, al interno, y lo estudiamos al interno, tú no vas a saber por dónde corregir el problema. O sea, falta de fondo, falta de salario, está bien, pero si eso se hace y todavía tú no ves un resultado, eso te quiere decir que el problema es otro. Entonces, para todo este tipo de cosas y decisiones y demás, y dónde tú inviertes el dinero, y lo mismo que hablaban ahorita, por ejemplo, de un 4% y no sé qué demás, tú puedes dar todo el dinero del mundo, pero si tú no sabes dónde tú tienes que colocar ese dinero para realmente generar el impacto y ver los cambios que tú quieres, tú no estás en nada. Entonces, y para eso tú tienes que ver a lo interno y estudiarlo. Eso es información, eso es data, eso es ciencia. Eso no toma una decisión porque yo creo que pero eso es tú así. ¿Tú no consideras que exponer la figura presidencial para presidir algo que no se va a resolver? Porque el problema de la delincuencia no se va a resolver. Mira, no, así yo te voy a decir una cosa y ahí voy a estar un poquito de acuerdo. Estoy de acuerdo con Julio. Obviamente, cero de que mata gente, de que nada que ver con eso. Pero. Hay que matarlo, Iván. Yo, si tú me preguntas a mí, yo recibiría humildemente esa cooperación del Salvador en cómo lograron tener control matando de esos espacios. Gente. O sea, ¿tú estás de acuerdo con matar gente? Porque no creo no, que ¿cómo, eso ¿cómo, ¿a dónde están? Oye, ponerle... O salió a matar muchísima gente, loco, muchísimos delincuentes. Oye, y a lo que no pudo matar, lo metió preso. No matarlo. Fusilarlo en un live de la presidencia. Está bien. Enséñame tu plan. Oye, di ahí, en la Plaza Bandera. Oye, un hombre cristiano que tiene un podcast... Oye. Hablando de vivir con fe, hey, quiere que salgan a matar gente para resolver problemas de delincuencia. Eso lo estás diciendo tú. Yo lo que estoy diciendo es: ¿cuál es el plan que ellos llevaron Máximo a cabo? Máximo Romero que dice: que está dando resultados. Máximo Romero. A mí no me cuenta que está matando gente. ¿Tú la viste lo muerto? Seguridad. ¿Tú la viste lo muerto? Los informes de derechos humanos. ¿A dónde lo leíste? El informe de derechos humanos de Cancillería. Vamos a dar recomendaciones. Máximo Romero dice que la inseguridad en la República Dominicana es un negocio para muchas personas. Sí, pero Dante, ahora mismo no. Tiene que esperar. Máximo Romero Dante tiene que darle un break. Ahí dale un chasecito para que tu palabra todavía vuelva. Señora, a recuperar. Señora, recomendaciones para esta semana. Serie, podcast. Vamos a dejar a Claudia de último. Frank, ¿qué tú tienes para esta semana? Bueno, pasa que no lo pensé. Bueno, Iván, Iván, arranca ¿qué tú tienes? Esta semana vi Extraction 2. Muy buena película. Me sentí como que estaba en un juego de Call of Duty o una vaina así, o sea, sumamente emocionante. Te pone la adrenalina a millón. La 1 es parecida, ¿no? Creo que la 1 me gustó más, pero aquí siento que la coreografía de las peleas fueron, o sea, exquisitas. Demasiado buena, bien llevada a cabo. Máximo Romero. Un documental del canal de W de Juan Bosch. Español se llama Lidiando con la Muerte. Y habla de la muerte y el duelo y el cuidado de enfermos terminales. Buenísimo ver ese documental, lo recomiendo. Bueno, yo vi un documental de Deng Xiaoping, que fue el que le comenté a Dante. Señores, Deng Xiaoping es el artífice del desarrollo económico que tiene hoy China. Y eso fue en los 70 que se inició. Eso no fue casual. Deng Xiaoping tomó medidas que en ese momento fueron difíciles porque eran contra Mao, que era el gran líder de China, Mado, y se le fue en contra, y esas medidas, como digo, son las que han permitido que China sea hoy lo que es y que en poco tiempo va a ser
la principal potencia del mundo. O sea, olvídense. Okay. Eso era para el 2050, pero ya están hablando de que puede que sea 2028 o 2030. Bien. Yo voy a recomendar a los fanáticos del deporte. Para mí uno de los deportes más emocionantes que hay es el Tour de Francia. Pero no mucha gente lo ve porque aquí no lo documentan, y cuando lo documentan es en horarios por la mañana cuando la gente está trabajando. En Netflix hay un documental del Tour de Francia muy parecido al de la Fórmula 1, donde van explicando cómo son las etapas, los equipos, los roles de cada ciclista dentro de los equipos. Y ustedes verán las emociones que se viven ahí y por qué es el deporte, yo no diría más peligroso, pero el que requiere más preparación física, claro, en el mundo. Una locura. Entonces, Claudia, ¿qué es tu podcast, libro, un álbum, milenio? Puede ser de medio ambiente, puede ser de ciencia. No, yo no leo ni veo nada de medio ambiente. Okay. Aunque yo trabajo esos temas diarios. Ni de fondo marino, ni nada de eso. Nada, ni One Planet, nada de eso. Señores, yo no puedo decirle nada. Pónganse protector solar y... Pero esa recomendación es buena. No, de verdad, está haciendo mucho sol. Nadie se lo pone de a diario y de verdad pónganselo. ¿Qué fue lo que tú estudiaste, Claudia? Bueno, mi primera carrera fue veterinaria. Oh, nice. ¿Y la segunda? O sea, ustedes no son curiosos, ¿no? ¿Y la segunda? Y luego yo estudié Derecho, aunque no la terminé, realmente me caían muy mal los abogados. Atención, Nuria. Ya todo el mundo se le tira adelante a Nuria. No, y es verdad. No la terminé. No, de verdad. Yo hice, luego hice maestrías en cooperación y demás, y relaciones internacionales, pero realmente veterinaria fue mi primera carrera. Trabajé conservación de vida salvaje. Wow. Sí. ¿Tuviste con algún animal salvaje en vivo? Pero tú nunca viste... Mi marido todos los días. Duerme separado, un animal salvaje. Es abogado. Espero que esté en sintonía. El marido abogado. No, sí, yo trabajaba con felino grande, trabajé en Sudáfrica, en el zoológico, aquí también. Una pregunta, pero tú parece que no ves mucha serie, tú no ves mucha televisión. No veas novela cuando chiquita. No. La vida de Blanco. No. La vida de Blanco. Sirena, ¿viste? Hey, con Sirena, Carlos Montes. Cero novela. Yo veo series de vez en cuando. Y tú no tienes muchacha en tu casa. Que ella tiene 32, no. 33 años. Sí, no. Sí, 33. Yo juego Switch, Tears of the Kingdom, Zelda, okay. Estoy jugando. Oh, me da mucha brega. Ah, o sea que tú escuchas, estás jugando el podcast. No. No. Es muy bueno. No. Y Final Fantasy sale. Sí. Sale ahora. Ese es uno de mis. Tú eres gamer. Pero. No, di que super gamer, así tampoco. Y vienen unos juegos de Mario. ¿Y te gusta Mortal Kombat, Street Fighter, vaina así? No, yo juego un juego lindo. O sea, como Kirby. Exacto, como cosa linda. Jigglypuff. Sí, duro. Mira, felicitar a Gamal, que logró un hito de traer por primera vez a la República Dominicana a Michael Bublé. El 30 de septiembre estará en Altos de Chabón. Así que ya saben. Gamal, ¿estamos aquí? El jueves sale la venta de los tickets. Cantéate. Está difícil ahora la posición, Siempre hay trabajo. Señores, Claudia, gracias. Nos vemos la próxima, señores. Y en el Patreon, que conecten. Sí, pero por cierto, señores, en el Patreon vamos a anunciar dónde será la junta, donde usted puede ir y abonar a la mesa. Pero ya hablamos de Rusia. Puede ser mañana, porque mañana venimos a grabar. Sí, señores. ¿Qué tal? Me va a comprobar. Sí, y grabamos de episodio. Hablamos, señores. Cuídense.